Hola a todos, soy CBO y hoy grabaré la sexta parte de Pocket Mirror. En el anterior vídeo continuamos registrando por el bosque con Fleta, en el que nos abandonó varias veces, pero al final conseguimos llegar a nuestro destino y también conocimos al Rey Calabaza, que no sé si tendrá algo que ver con la historia o solamente es una curiosidad. Entramos en la casa de muñecas de Fleta, que me imagino que es donde vive, y no mucho más, guardamos y también hablamos con una calabaza que nos contó un rollo que tendría que volver a leerlo en algún momento, pero ahora mismo no me apetece. Y bueno, vamos a continuar la historia, que es el 5. Aquí estamos. ¿Alguna vez mi personaje hace teletransporte cuando se guarda? ¿Va a su habitación, princesa? Claro que sí, calabaza. Ya veo, tenga cuidado de no comer muchos dulces o le dolerá la tripa. Ah, sí, no creo que sea buena idea de darme órdenes. Venga, vámonos. Se ha cabreado. Solo trataba de ser majo, pues no te sea tan majo. Ah, y un charm de estos. Y nada más por aquí. Bienvenida a casa, princesa. ¿Quién es la que está con usted? Oh, es una amiga muy especial. Hola. Hola, señorita, bienvenida a nuestra casa. Gracias. Por lo menos los calabazos son todos muy educados, o la mayoría. Es un día precioso, ¿no? Este era el que nos soltó la fumada esa. Que algo tiene que ver. Princesa, princesa, tengo un gran favor que pedirle. Oh, pues vete por ahí. Sí, que es calabaza. Verás, princesa, se me cayó un diente hoy. Y realmente quiero recibir una moneda de hada de los dientes. ¿Podría dejar el diente bajo mis hojas? Oh, no, calabaza, de ninguna manera voy a tocar tu sucio diente. Pero princesa, quiero que el hada de los dientes me visite. Déjalo ya, no pienso tocar tu asqueroso diente. ¿Lo ves? Lo que yo decía. Fleta, es solo un diente y el señor calabaza te lo ha pedido amablemente. ¿Eh? Oh, sí, ¿por qué no lo haces tú entonces? Con gusto. ¿Oh, se va a llevar el diente? No se preocupe, señor calabaza, lo haré por usted. ¿Lo hará? ¿En serio? Sí. Oh, mírame, soy tan educado y amable. Sigue dentro de mi boca, solo sáquelo. Muy bien, diga ah, y ahora me arranca el brazo. ¡Ah! Oh, mírame, soy mucho mejor que Fleta. Lo tengo. Déjeme ponerlo debajo de las hojas. Ah, claro, le tengo que ayudar. Y está hecho. Oh, gracias, 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 señorita. De nada, calabaza. Espero que pueda conocer a la hada de los dientes esta noche. Yo también, muchísimas gracias. ¿Habéis acabado ya? Sí. No me hagas perder tiempo, quiero jugar. Lo siento, Fleta. Y con esto, ¿qué hemos conseguido? Nada, ¿no? Y no se puede hablar con el personaje porque controlamos a Fleta directamente. A ver, que aquí también puede haber un charm, pero parece que no. Sí, estaba la lámpara. Me encanta tomar el sol. La cálida luz siempre me hace sentir como en casa. Estamos en casa, este tonto. A lo mejor se refiere a las plantas de fuera, que es su casa. Pues continuamos. A la derecha no se puede ir y hay unas flores en los pilares, ¿no? Con una nota o yo qué sé. Continuemos arriba. No debe ser nada. A la derecha hay calabazas. Aquí es donde tomo el té con Egliet. Suena maravilloso. Pero claro, gracias. ¿No es un día bonito, señor calabaza? Sí que lo es, señor calabaza. Joder, con sus conversaciones. Una colorida variedad de dulces se presenta en la mesa. ¿Tienes hambre? Vamos a sentarnos y tomemos el té. Sí, vamos. Solo no comas ninguno de mis favoritos, te destruiré y te descuartizaré. De hecho, trata de no comer nada en lo absoluto, joder. Solo bebe té o algo. ¿Qué quieres decir? ¿No éramos amigas? Las chicas gorditas siempre se casan las últimas, ¿no es así, Egliet? Venga, vamos a sentarnos. Eso también tendrías que decirlo por ti, Fleta. Que supuestamente comes mucho. Fleta, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro, ¿qué es? ¿Por qué siempre eres tan mala conmigo? ¿He hecho algo para molestarte? No, para nada, ¿por qué preguntas? No lo sé, siempre estás de mal humor, así que lo pensé. Bueno, está de mal humor con todo el mundo. No eres muy buena pensando, ¿no? ¿Lo ve? Joder, mira el cliente, la molesté. Creo que ya saben por dónde ha salido la muñeca. Totalmente. Dios mío, Fleta, ¿qué quieres? ¿No ves que estoy ocupada hablando con Egliet? Oh, lo siento, no pretendía. ¿No pretendías que...? Joder, que... No pretendía molestarte, qué educada soy, la verdad. Bueno, pues lo hiciste, ¿verdad, Egliet? Lo siento mucho, Fleta.
No sé lo que hice, pero nunca quise molestarte. Entonces, ¿por qué no lo pruebas? ¿Cómo? Enséñame esa cosa que siempre llevas contigo. Mi espejo de bolsillo. No, que no quiero que yo ver, coño. Enséñamelo y te perdonaré. Yo... No enseñárselo. Lo siento, Fleta, no puedo. Y me como Game Over. ¿Qué quieres decir? Es solo un tonto espejo. Ahora dámelo. Quiero ver qué tiene de especial. De acuerdo, aquí tienes. Al final se lo doy, joder. Al final se lo doy a todo el mundo. Oh, cállate, Gliet. Tengo el mismo derecho a sostenerlo que ella. Pero incluso así, este espejo es muy feo. Joder, critica todo directamente. ¿Por qué te importa tanto? ¿Estás segura de que es oro? Me parece muy falso. Oscuridad para todo el mundo. ¿Qué está ocurriendo? Parece como si fuera yo, ¿no? Oye, ¿me estás escuchando? Ha sido algo que yo me imaginó. No me mires así. Te pregunto si este juguete tuyo está hecho de oro o no. No es un juguete, Fleta. Es mi vida, básicamente. Muy bien, toma. Te devuelvo tu juguete. Al menos me lo ha devuelto. Y no te atrevas a ignorarme así otra vez, o te golpearé. No, maltrato no. ¿Lo entiendes? Sí, Fleta. Bueno, vamos, hagamos otra cosa. Joder, ¿qué ha pasado ahí? Que se ha puesto todo súper oscuro. Estoy harta y cansada de escuchar sus mentiras. No nos volvemos a sentar a tomar té con ella, ¿verdad, Gliet? Creo que se refiere a mí, ¿no? ¿Y eso es mi mentira? Dios mío. Qué bien me cae, Fleta, ¿eh? Qué bien me cae. Señorita, ¿puedo preguntarle algo? ¿Qué es, señor Calabaza? He oído que va a perder contra Fleta en todos los juegos. ¿Es verdad? No. Bueno, perderá a propósito... Yo qué sé. Ya haré las dos pruebas. Oh, Calabaza, me halagas. No sé yo. Algo me dice que puede ser un final malo, o game over, mejor dicho. De que si pierdo o juego... No lo sé. O si consigo todas las victorias, Fleta me mata. Ya que no le veo una actitud muy agradable conmigo. Pues esta vez vamos a ir a la izquierda, por si acaso. Lo hemos guardado. Esta es mi sala de triunfo. Está hecha especialmente para mis juegos de cartas favoritos. ¿Quieres jugar conmigo? Bueno, viendo lo que hiciste con las piezas de ajedrez, no sé yo. Yo... No sé si quiero jugar ahora. Bueno, yo sí, joder. Yo sigo que quiero jugar, vamos a jugar. Bueno... Pues nos toca jugar. ¿Necesita que le explique las reglas? Sí, ¿por qué no? Todo lo que necesita hacer es voltear las cartas. No importa lo que saque, ganará siempre que voltee todas. Lo siento, señor Calabaza, pero no estoy seguro de lo que está tratando de decir. ¿Qué quiere decir? Dele la vuelta y sea rápida. Tienes que atraparla a todas. Bien, no sé si se refiere de estas cartas de que tienes que encontrar dos en común o que voy a perder sí o sí. Todavía no ha tomado asiento porque quiero hablar con la calabaza de atrás. Oye, ¿quieres ver mi cara de póker? Claro, déjeme verla. Lista, aquí va. Sí, muy póker. ¿Y te gusta? Sí, calabaza, es una linda expresión la que tiene. No has cambiado nada, básicamente. ¿A qué espera? Quiero jugar. Pues sentémonos. Tomemos asiento. Ya podría ser Fleta un poco una chica agradable, así sería más fácil darle su voz. Empecemos, voy primero. ¿Eh? Ah, juego está comenzando. ¿Qué significa esto? Decía algo de voltear las cartas lo más rápido que pueda. Fletas... Ah, vale, turno de Fleta. Sí, creo que se refiere a encontrar dos iguales. Ah, fallo. Joder, pues la primera tuvo mucha suerte, ¿eh? ¿Verdad? Bueno. Hemos acertado primero. Oh, la calabaza. Aquí tengo un 50% de acertar. O aquí. Oh, sí. ¡Te gané! ¡Yo gano! A ver qué pasa ahora. Por haberle ganado. ¡Gané, manca! ¿Qué? ¿No es genial? No has sido tan buena, solo estaba distraída. Te dejé ganar porque me dabas lástima. ¿No es así, Gliet? Soy mejor en juegos de cartas que la señorita Listilla, ¿verdad? Bueno, esto depende mucho de la suerte. Y he ganado porque he tenido. Eso pensaba.
¿Por qué me miras así? Venga, vamos a jugar otra cosa. Sígueme. Sí, Fleta. Ya digo que no sé exactamente todavía cómo se obtiene los finales malos de este juego. No sé si se refiere a de perder todos los juegos o ganarlos. De todas formas, ahora mismo vamos a dejar un 6, aparte de decir que el 7 no lo vamos a tocar, por si tenemos que tocar otra cosa. Ahora mismo lo que voy a hacer es ganar. Intentarlo al menos, a no ser que sea algo muy obvio. Esa fue una muy buena jugada. Gracias, es que soy muy buena. Voy a ganar cada una de las respuestas del reino. Te matará, Fleta. ¿Cómo lo hagas? Y vamos arriba. A la izquierda. Este es mi cuarto más especial. ¿Sí? Es un cuarto mágico, yo solo veo cosas negras. Se convertirá en lo que quieras. Todo lo que tienes que hacer es preguntar. Vaya, increíble. Déjame mostrarte. ¿Qué color te gusta más? Me gusta el rojo, sangre. Pero a mí no me gusta el rojo. Da igual, pero si Eglie tiene tono rojo, ¿también te quejas del color de ella? Elige entre rosa y azul. ¿Cuál te gusta más? Azul. Joder, que no me gusta. Pero a mí me gusta más el rosa. Así que iremos a con ese. Pues vale, Fleta, sí. Vamos. Bien, ahora mira y aprende. ¡Buenos días! ¿Qué le gustaría ver hoy, princesa? Quiero un cuarto rosa. Muy bien, entré. Lo de siempre. Cuarto rosa y más cuarto rosa. Vamos, de acuerdo. Si no cambia después de color, no tiene ningún interés. Estos son mis tres espejos especiales. Eso me ha recordado cuando viajamos a las dimensiones. ¿Especiales? Son el espejo de los deseos, el espejo del juicio y el espejo de la verdad. ¿Qué hacen? Ven conmigo, te lo enseñaré. Y... vale, parece que no va a llevar a algún sitio. Realmente no me gusta este vestido, es demasiado pomposo. Joder, ya digo, se queja de todo, absolutamente. Este vestido es mi segundo favorito. ¿Cuál es tu vestido favorito? Este que llevo puesto ahora mismo. Ah, entiendo, tiene su lógica. Realmente, vale, este no es el de atrás. Este es el espejo del juicio. Ah, vale, que es como si hubiera seleccionado el espejo cuando quería seleccionar la ropa. Juzga cualquier cosa que se ponga frente a él. Eso da miedo. No da miedo, es divertido. Mira, iré primero porque eres un gatito asustadizo. Oh, espejito, espejito lindo. ¿Quién es la más justa de todo el reino? Ciertamente usted no, princesa. ¿Qué? ¿Cómo que no lo soy yo? Me dijiste ayer que lo era. ¿Quieres pelea? Lo veremos. Parece que ha reaccionado la muñeca, ¿no, Eglie? Vamos, es tu turno, es juzgada. Oh, no, estoy bien, Fleta. Es una orden, ve y sé juzgada por el espejo en este instante. Vale. Espejo, quiero preguntarle quién es la más justa de todas. Solo hay una persona que puede ostentar tal título, y esa señorita es usted. Lo sé, Gliet. Yo, pero yo... Es que claro, he aparecido y soy el top primer de casi todo. ¡Suficiente! ¡Oh, Dios de esa cara! ¡Adiós, espejo! No vea la cara de Fleta, ha cambiado bastante. ¡O tú, lo que se merecía! Vamos al siguiente. De acuerdo. Este es el espejo de la verdad. Contestará todas tus preguntas con nada más que la verdad. Ah, ya veo. Iré primero. Oh, espejito, espejito lindo. ¿Quién es la más rosa de todo el reino? Es usted, princesa. Lo sabía, porque eres rosa, básicamente. Y nada más. Solo podía ser tú, Fleta. ¿Verdad? Ahora ve, tu turno. ¿Qué podría preguntar? Y yo qué sé, es tu turno, no el mío. Oh, Dios mío. Yo estoy por hacerlos todos, ¿sabes? Por curiosidad más que nada. ¿Por qué Eglie no me habla? Me entra más curiosidad. ¿Por qué Eglie ya no me habla? No es que la reina Eglie no le hable, señorita. Es que usted no puede escucharla. ¿Ves? Te lo dije. No tienes razón el espejo de Eglie. ¿Puedo hacerle más preguntas? ¿Ves? Vamos, al siguiente espejo, venga. ¡Jo! Yo quería seguir haciéndole preguntas. Este es el espejo de los deseos. Puede hacer realidad cualquier deseo. ¿En serio? ¿Cualquier deseo? Me puedo volver gigante, aún más. O solo observa. Oh, espejito, espejito lindo. Haz que mi boca sepa para siempre a caramelo. Oh, qué asco. Muy bien, princesa, sus deseos son órdenes. Y ahora tiene caramelo en la boca para siempre. Funcionó. Ahora siempre podré saborear mi caramelo favorito.
¿De verdad puedo pedir lo que sea? Claro, mis espejos pueden hacerlo todo. Entonces quiero un espejo de bolsillo. ¿Qué? ¿Para qué querrías algo así? Ya tienes uno. Sus deseos son órdenes. Obtenido espejo de bolsillo. Bueno, pues gracias. Gracias, espejo. Me podía haber dejado tomar la decisión, haber sido gracioso. No entiendo. ¿Por qué has deseado otro espejo? Porque este es para ti, Fleta. Ten. Oh, ¿qué? Parecía que querías uno, así que te conseguí esto. ¿Por qué querría algo tan estúpido como eso? Solo deshazte de él, ¿quieres? No quiero trastos en mi casa. Vale, agradable, pero yo... ¿Vamos? Sígueme. Ya digo que... No me sé cómo me llamo porque no tengo nombre, ahí está todavía desconocido, aún no me lo sé. Pero vaya, da igual lo agradable que sea, ella siempre va a estar con esa actitud que nadie la aguanta. Puede perderse en la locura de la princesa y yo la ayudaré en su tristeza. Gracias, pero solo me pregunto por qué no le gustó. Puede tomar tiempo, ya que la princesa no es muy honesta, pero solo usted puede verla despierta. ¿Qué quiere decir? ¿Que a lo mejor no la hemos visto de la forma real? Espejo, dime. Parece que ya no me dice nada más. Un espejo alto con marco dorado cuelga de la pared desprovisto de reflejo. ¿Y tú? Vale, en este no hay nada nuevo, ¿no? Pues ya está. Parece ser que hay que verlo en su versión despierta. Que decir, el juez está profundamente dormida. Has tardado mucho. Nunca vuelves a hacerme esperar así, ¿sabes? Lo siento por centésima vez. Y ya está, ¿no? Vamos a guardar en otra parte. Y quizá vayamos a hacer alguna pequeñita prueba en el que a ver si tomamos otras de las decisiones y cambia un poco. Ahora que me doy cuenta, exceptuando la segunda pregunta que es la que escogí, todos los demás son muy parecidos. Lo de quién soy, cuál es mi nombre y no puedo recordar mi nombre. Voy a preguntar a este. Espejo, ¿podrías decirme cuál es mi nombre? Eso es algo que solo usted puede encontrar. Eso también me lo podría haber dicho lo de quién soy, etc. Entiendo. Oh, bueno, así es como es. Vamos al siguiente espejo, venga. Pues parece que no hay ninguna diferencia más. Simplemente una curiosidad. Por alguna razón tengo la costumbre de tocar F12 cuando voy a cargar la partida. Y debería tocar mejor el menú Start, porque así sé la hora. Esta es mi gran biblioteca. Es donde guardo todos mis cuentos favoritos. No hay ni un solo libro aburrido en esta habitación. Es impresionante, Fleta. No me apetece leer ahora. Te daré 10 minutos para que ojees unos libros si quieres. Gracias. 10 minutos no es nada, ¿eh? Seguro que mucho menos. La biografía completa de la reina Gliet por la princesa Fleta. ¿La biografía suya? Estaría interesante verlo. Una vez una pequeña señorita que era bien conocida por ser bastante remilgada... Todos sus fieles mayordomos disfrutaban sirviéndole té, obedientemente obedeciendo todo lo que amaba. Despiadada y poderosa, los últimos alientos de la niña fueron todo menos dóciles. Tiene lo que se merece. Envenenado en acónito fue su último postre. Ah, envenenado, más bien que lo que pone. Otorgada con una muerte tan fatal, dijo la señorita, ahora es el deber de Dios despojarme de mi disfraz. Habiendo eliminado a su reina sin dolor, abrumados por la libertad, los sirvientes se regocijaron con fervor. Es difícil creer que a la Fleta le gusta esta clase de historia. Si es de matar a la reina y después queda en libertad. ¿Esta no me dice nada? Desearía tener tiempo para leer todos estos libros, pero estoy muy ocupada. ¿Verdad, Gliet? ¿Has acabado ya? No, quiero quedarme. ¡Date prisa! Sí, mejor leemos rápido, porque seguro que no echa. ¿Cómo ser una princesa perfecta? Por la princesa Fleta. Oh, y Charm. De acuerdo. Y... aquí. Vestidos con volantes y bellas condesas, por Sir Calabaza III. Habría que leer todos estos libros, estaría, ya digo, muy muy curioso. El viaje de nocturno de un chico, por Henry Day Haley. Este seguro que existe este libro. Aún no vamos a leerlo, por alguna razón nos da la opción. Cómo bailar un vals, por Señor Conejo. Como sea el Señor Conejo que... hizo un asesinato en masa. Un elegante jarrón de porcelana blanca decorado con varias rosas. Vale. Por los alrededores no veo nada más. Por tanto, vamos a leer este libro. Mil y un acertijos para mentes curiosas. Por el señor Calabaza del Squash. El libro del chico desapareció. ¡Oh, no me digas! Que debería haberlo leído en el momento. A cargar la partida. El viaje nocturno de un chico. Vamos a leerlo esta vez. Bien. Oh, ahí está el dibujo.
Se sabía que cierto chico tenía una condición problemática, una que solo le afectaba durante la noche, una que incluso los mejores doctores no podían explicar. Muchos pensaron que era obra del diablo. Se decía que el chico se despertaba durante la noche y hablaba con aquellos que habían perecido. Joder, yo creí que se transformaba en un monstruo, en hombre lobo. A pesar de los diversos intentos de curarlo con su maldición, el chico continuó siendo molestado por voces extrañas durante la noche. Todo lo que había en esta página ha sido arrancado. La parte curiosa, hostia. Ah, vale, que apareció una cruz como el cuento. Nadie a su alrededor conocerá este secreto suyo. Tal privilegio me pertenece solo a mí, querido. Esto es lo único que pone. El secreto este. Mire, un acertijo para mente curiosa. Parece que ya desapareció el libro. No sé si esto tendrá alguna relación con algo que venga después. ¿A dónde vas sin mí? Ah, lo siento. Sí, que no podemos alejarnos de ella. Así que, ¿qué podría hacer? ¿Me espero aquí los 10 minutos? ¿Hasta que ella me llame la atención? Fleta, no puedo encontrar el libro que estoy buscando. ¿Tienes alguna idea de dónde puede estar? ¿De qué libro hablas? Era un libro sobre un chico que podía hablar con la muerte. ¿Qué? No hay manera de que tenga un libro tan horrible en mi biblioteca, pero acabo de encontrarlo hace un momento. ¿Puedes dejar de decir mentiras? No es agradable. Pero es verdad, no estoy mintiendo. Mejor no seguir insistiendo. ¡Claro que sí! ¿Has terminado ya? Todavía quiero quedarme un poco más. Vale, parece ser que esto es una curiosidad y no le gustan los libros desagradables, aunque hay otros que joder, especialmente el del asesinato ese. Pues nada más, creo yo. Vamos a salir de aquí. Esta biblioteca es increíble. Tienes libros muy interesantes, Fleta. ¿Verdad? Apuesto a que desearías tener una igual. Oh, me encantaría. ¿Has acabado ya? Voy a seguir preguntándole. Date prisa y termina de leer ya. Quiero ir a jugar. ¿Qué estás leyendo, Fleta? Oh, no estoy leyendo, solo le sujeto el libro al Gilead. Sí, lo hago, te lo he demostrado antes. Tú eres la que no sabe cómo hacerlo, eres solo una muñeca con ojos extravagantes. ¿Por qué no te vas entonces? No voy a extrañarte, puedes irte, divertirte lo que quieras y no me importará. Tienen unas conversaciones muy profundas, Fleta y Gilead. ¿Qué pasa? ¡Nada! ¡Estoy enfadada ahora! ¿Has terminado ya? No. ¡Shh! ¡Puede oírte! Vale, ya se está repitiendo, por tanto, sí, vamos a irnos ya. ¡Vamos arriba! Era una curiosidad eso de seguir preguntándole. Pues ahora deberíamos ir arriba del todo. No me quiero quedar más tiempo aquí, estoy harto de ver libros. Pues guardemos antes de seguir avanzando. Subimos otra planta y estamos en una zona izquierda muy chunga y una derecha muy bonita. Pues vamos a la chunga. Con estas velas. Esta es mi sala favorita de toda la casa. Vengo todas las noches a ver las estrellas y hablar con el planetario, ¿no? Esta habitación es hermosa, Fleta. ¿A que sí? Ven, vamos a sentarnos y ver las estrellas. Sí. Yo me siento aquí, tú te sientas en el suelo. Ah, pues marcha. Joder, ¿cuántas tengo ya? Me pregunto cuánto necesitaré al final. Vamos a sentarnos. Ahí los tres. Este sofá es muy cómodo, podría quedarme dormido aquí. Yo duermo aquí todo el tiempo, es mi cama, no oficial. A veces me olvido traer una manta cuando duermo la siesta y Gilead la trae por mí. Le gustas mucho a Gilead. Por supuesto, yo la quiero tanto como ella me quiere. ¿Verdad, Gilead? No te odio. ¿Ves? Me gustaría tener una amiga como ella. Oh, pero ya la tienes. Nos tiene a Gilead y a mí. No es suficiente. Bueno, Gilead me intentaba asesinar hace no mucho. Oh, no, eso no es lo que quise decir. De alguna manera, me siento sola. Me siento como si hubiera estado sola mucho tiempo. Y no sé por qué. Oh, lo siento, no quería molestarte, Fleta. Bueno, puedo asegurarte que no estás sola. Nunca lo has estado y nunca lo estarás porque no saldrás de esta casa. Digo, que estás con nosotras. Eglid y yo siempre hemos estado aquí para ti y siempre lo estaremos, ¿verdad? Sí, tienes razón, aunque me gustaría tener una chica más agradable a mi lado. Gracias, Fleta. No olvides agradecer a Gilead también. Oh, gracias, Gilead. Bien. Gracias a todos. ¿Y algún screamer o me tengo que mover? De hecho, siempre he querido preguntarte algo. Oh, una pregunta de ella. Sí, ¿qué es? ¿En qué piso de mi muñeca te gustaría vivir? ¿Qué quieres decir? Esa pregunta tiene trampa. Bueno, vas a vivir aquí conmigo a partir de ahora, así que necesito saber dónde te quedarás, ¿no? Otra vez quieres que haga un piso nuevo solo para ti.
¿Qué opinas? Fleta, no sé si quiero quedarme aquí. Entonces, ¿quieres vivir en el segundo piso? Eso también estaría muy bien. No, quiero decir que no puedo quedarme en la casa de muñeca con vosotras. Es que todavía queda juego por jugar. Tengo que irme. ¿Ir a dónde? No sé exactamente dónde, pero tengo que descubrir quién soy. ¿Descubrir quién eres? Fleta, no puedo quedarme aquí. ¿Qué quieres decir con que no puedes quedarte con nosotras? No te dejaré ir a ninguna parte. ¡Fleta! Ya me has encontrado. ¿Qué más quieres? ¿O vas a dejarme sola otra vez? ¿Sola otra vez? La otra vez te fuiste tú sola. ¿Qué quieres decir? Tu lugar está aquí conmigo, ¿entiendes? ¿Entiendes? ¡Te vuelve más rojo tus ojos, sí! Ok, esto está solucionado. Vamos a decidir dónde te quedas. ¿Qué piensas, Egliet? No necesito que me cuentes eso. ¡Oh, mira! ¡Una estrella fugaz! ¡Rápido, pidamos un deseo! ¡Quiero irme de aquí, de este sitio de mierda! Digo, ¡oh, no! No pude pedir todo lo que quería. ¿Qué deseaste tú? ¡Oh, yo! ¡Es un secreto! Grande. ¡Ah! ¡Vamos, no seas tacaña! ¡Cuéntame! Pero se supone que no tienes que contarlo, si no, no se cumplirá. Bien, no me digas si no quieres. Te odio. Estoy harta de estar aquí. ¡Vamos a jugar! Fleta, yo... No vas a ir a ninguna parte, te lo dije antes. Eres mi amiga, me perteneces a mí y a nadie más. Si alguna vez tratas de irte, sabes qué será de ti, ¿no? Te perseguiré. ¿Entonces vamos a jugar? Respóndeme. Sí, bien, vamos. Vale, ya me deja tomar control otra vez. Estaba temiendo lo que podía ocurrir ahora. Pues nada más. Deberíamos ir a la derecha, me imagino, pero ya sabéis que yo quiero asegurarme todo. Ahora miramos la planta de la derecha, que es la zona de los enamorados. Sí, esto forma un corazón, también la luna. Qué bonito. Me gusta esta habitación, me lo quedo, aunque es la de Fleta seguro. Aquí estamos, esta es mi sala de recreo, es donde guardo todos mis juguetes. Tienes muchos, demasiados. Obviamente, soy una princesa después de todo. ¡Vamos a jugar, venga! Dice que es una princesa, o sea, siempre se lo ha dicho. Así, a lo mejor lo del cuento de la reina es una referencia a lo que ocurrió en el pasado con su madre. Bueno, a ver, esto a lo mejor también es un cuento, que tendría más sentido. Una muñeca de trapo yace en el suelo con una suave sonrisa en sus labios. No me gusta su sonrisa, ya le destruiré la cara. Un juego de tren en miniatura descansa en el suelo. Los diversos vagones han sido cuidadosamente pulidos. Está bien cuidado. Un baúl lleno de una gran variedad de juguetes y muñecas. Y machán, ¿por qué no? Gracias. Soldaditos que quieren matarme. Imponentes soldados cascanueces están de pie, al pie de la escalera. Sus globos oculares giran locamente dentro de sus cuencas. Eso es si lo mueves. Y sí, lo mismo. Este es mi caballito, Balancín. ¿No estás un poco ya mayor para ponerte eso? Bueno, a ver, puedes estarlo si quieres. No sé cuántos años tiene. Una casa de muñecas esculpida en madera enmarca un gran reloj de cuco. Y me llevo más chan. Perfecto. ¿Y esto de abajo? ¿Qué es? Parece el tío vivo, ¿no? Un viejo y deteriorado gramófono descansa en la esquina. Eso está en inglés, no pasa nada, tampoco es una referencia gorda. Y vamos a mirar este sofá. Hay una estrella, pero tampoco dice nada. Fleta, nos está mirando. Oh, no te preocupes, están protegiendo mis juguetes. Entiende, decir que son como los guardaespaldas, ¿no? Del lugar. Desgastadas banquetas descansan al lado de un pequeño tambor rojo. Numerosos ositos de peluche están por encima del mueble o lo que sea. Tampoco nada importante. Aquí hay un panda, en el que no se dice nada. Ah, vale, ya ha saltado la escena. Ahí están, ¿no son monas? Tienes un montón. Vamos a jugar. Oh, pero no sé las normas. Está bien, Egliet te las explicará. ¿Qué importa eso? Ella puede jugar de todos modos, seguro que estaba protestando. No puede jugar aquí. Pero no puedo oír lo que Egliet dice. Vale, tendré que explicártelas yo misma ya que eres tan tonta. Sí. Todo lo que tienes que hacer es atrapar las mariposas.
la que atrape más gana. Ah, suena divertido. Iré por la caja de la derecha. Tú ve por la otra y podremos empezar. ¿Estás lista? Ahí están las mariposas, que bueno. Habrá que correr un poco. Mal asunto, yo voy a intentar ganar si se puede. Voy primero. A ver, turno de fleta. Pero espera. Porque ella tiene turno o lo que sea. ¿Con la cantidad a lo mejor de tiempo? Puede ser. Tengo 8. Muy bien. Buen trabajo, fleta. Ya me has ganado. Buen trabajo. Eso es todo lo que tienes que decir. ¿Cuánto puede atrapar de todos modos? Ni siquiera tienes oportunidad. Ni siquiera sé por qué sigo jugando contigo. ¿Por qué te ganará? Bueno, pero ella no necesita saber eso, ¿verdad? Fleta, ¿qué quieres? Date prisa, es tu turno ahora. Vale, algo que no me ha explicado va a suceder. Esto... no sé en qué se basa. Con coger 9 es suficiente, ¿no? Y ya está. Ah, aquí hay una mariposa, pero no se puede coger. De todas formas, ya está. Ya tengo 10, te gané otra vez. ¡Gané! Te estoy odiando mucho. Es que me gusta esa cara, me encanta. Es mi favorita. Bueno, fleta. ¡Oh, Dios! Ah, que eso era una jaula de mariposas. No lo había entendido. Vale, vale. Eres una tramposa. Eso es lo que eres. Pero soy una princesa. No debería dejar que algo como esto me derribe. Fijaremos que ganaste. Dejaré pasar esta por ti, señorita. Pero lo hice. Gané con todas las de la ley. Eres muy mala, ¿sabes? Claro que sí. Si quieres probarme que no eres una tramposa mentirosa, entonces tienes que ganarme al escondite. Yo... bueno, vamos a decir, pero pensé que éramos amigas. Y somos amigas. De todas formas me va a obligar a jugar. Simplemente no me gustas mucho. Gracias. Te va a ganar de nuevo. Oh, cállate, Gliet. Esto no tiene nada que ver con esto. Como sea, vamos a jugar. Respóndeme. Sí. Iré primero. Quédate aquí y cuenta hasta 10 mientras me escondo. Vale. Parece que se esconderá en algún lugar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Me importa un rábano, salgo ya. Hace trampa. ¿Dónde estás? A ver si me mete un screamer o por ahí. Oh, un libro. Querido diario, hoy desapareció mi amiga Claire, que trabajaba en la cocina y nadie me dice dónde está. Me pregunto si todavía juega al escondite desde ayer. Eso sería terrible. Ella debe estar hambrienta. Lástima porque quería invitarla a un picnic por la mañana. Querido diario, ojalá tuviera una hermana gemela. Así podríamos jugar juntas todos los días. Parece ser que esta es fleta. Hoy fue muy soledado, así que traté de jugar con madre, pero ella también pasa mucho tiempo en su habitación y no me habla tanto como solía hacerlo. Me pregunto si estás triste porque padre no está y su padre murió. Querido diario, ojalá no viviéramos lejos de la ciudad. Nunca tengo amigas para jugar y mi hermano pasa demasiado tiempo escribiendo por su cuenta. Él tampoco me deja leer lo que escribe. Quizás jugaría conmigo si yo fuera un chico. Espero que papá me traiga esa muñeca tan bonita que él dijo que compraría en su viaje. Creo que la llamaré Claire, como mi amiga. Pero al final lo llamo Ingliet. Ojo, se refiere a otra persona, claro. Querido diario, hoy mi tutor se enfermó durante las clases. Tuvo, según mi hermano, un ataque al corazón. Me pregunto si estará bien porque no se movía mucho después de la visita del doctor. Me alegra que la clase terminara temprano para poder jugar en el jardín. Pero comenzó a llover, así que tuve que permanecer dentro. Fue realmente aburrido, así que decidí ir a la habitación de madre, porque ella ya no está allí, ya. No me gusta, madre. Parece que lo odia por alguna circunstancia. Padre me trajo una muñeca muy hermosa. Su nombre es Egliet, y hemos sido amigas desde hace mucho tiempo. A ella le gusta el mismo té y los dulces que a mí. Nunca dejaré que mi hermano la toque. Estoy seguro de que la romperá a propósito. A Gliet tampoco le gustan los chicos porque son brutos. Es muy obvio. Padre es un chico porque volverá a la guerra. No lo entiendo. Había guerra en ese momento. Estar con Gliet es realmente divertido. Nunca me siento sola con ella. Siempre me cuenta historias muy bonitas.
Una vez me contó cuando tuvo que escoger a los mejores bailarines y lo ejecutó al resto. Ella contó que eran muy buenos bailarines y muy elegantes. El zorro incluso tenía un vestido rojo. El Gliet dijo que me enseñaría a bailar mañana. ¡No puedo esperar! ¡Amo a Gliet! Hoy fue un día realmente malo. Lo odié porque estaba lloviendo y la historia de Gliet fue muy estúpida. Era sobre unas brujas que fueron a recoger bayas. Seguro que sabían a tierra. Creo que hacía magia, pero no me importa porque no me gustó nada. Fue tan estúpida. ¡La odié! Parece que era un poco insoportable antes también. Mi color favorito es el rosa. A Gliet también le gusta. Cuando mis ojos se pongan de color rosado, jugaré a vestirme con Gliet y solo nos probaremos vestidos rosa. Pero tengo que cortarme el pelo porque es muy largo y me gusta corto. Entiendo. ¿Qué diario es este? Pues se nota que es obvio que es de Fleta. En algún momento. Y no sé si teníamos que haberlo leído. Claro. ¿Se puede seguir subiendo? No debería ir ahí. Vale, pues no podemos ir para allá. A lo mejor tampoco nos podía dejar antes. Por tanto, en cada zona debería haber un diario, ¿no? Quizás explicando en los momentos. ¿Cuándo cae más en la locura? No está. Vayamos hacia abajo. Cuando cambiamos de habitación, algunas veces se va lo de la iluminación esta de la ventana. Aquí tampoco hay nada. No podemos hablar con las calabazas tampoco. Nada de nada de nada. Pues yo creo que vamos excelente. Muy excelente. Lo que sea. ¿Se puede guardar? ¿Sí? Perfecto. Así me ahorro. Te veo. Con esa cara que tienes de muerta. ¡Ah! ¡Ahí estás! Te ha tomado mucho tiempo. Lo siento. Te enseñaré cómo buscar a alguien. Vuelvo a la zona de juegos. Tú quédate, escóndete, pero inténtalo con más ganas. Eres horrible jugando. No soy tan mala. Oh, ¿en serio? Y te he leído tu diario. Perdona, no sabemos si es tu diario realmente. Te daré ventaja entonces. Contaré hasta 30 para que tengas tiempo de esconderte. ¿Está bien? ¿De verdad? Sí, de verdad. Mire ahora, esfuérzate, ¿de acuerdo? De acuerdo. Yo voy a dejar que me pille, ¿sabes? Si se puede. ¡Ah! ¡Hay tiempo! Pues me voy a dejar pillar. Aunque a lo mejor debería ganar. No lo sé. Vamos a mirar un poco por los alrededores, ¿vale? No hay prisa. Si me pilla, es lo que hay. ¿Qué es ese sonido tan horrible que estoy escuchando? Yo qué sé. ¿Sabes qué voy a hacer? Irme a la misma habitación donde está ella. A ver si se puede hacer. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué te está contando? Tengo que esconderme. Creo que me van a matar dentro de muy poco. No, no tenía que haber leído esto ahora. No es un buen momento. Pues adiós. Dios mío. Por favor. ¡Qué buen momento para ponerse a leer! ¿Qué diario es este? Sí, eso es lo que yo me estoy preguntando. ¿Qué diario es? ¿Me puedo ir arriba? No debería ir. Pues mira, vamos a morir dentro de poco. Creo yo. 1 y 0. Perdí. Eso es un... Lo del cristal me da miedo, ¿sabes? Parece como alguien se estuviera observándome. Nada, me voy a quedar aquí. Seguro que me va a perseguir dentro de poco. Va a venir corriendo y me va a pegar un screamer que no vea. Las habilidades, artes y colorías arzan graciosamente, proyectando un espectáculo de luz efímera en toda la sala. ¿Ah? ¿En serio? Aquí vi un chan. ¡Hola! ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no te escondes? No he tenido tiempo de encontrar un lugar para esconderme. ¿No has tenido tiempo? ¿Otra vez con tus feas mentiras? Pero yo... No estoy mintiendo. Ya he tenido suficiente. Creo que está harto de mí. Parece que no podemos ser amigas después de todo. Fleta, ¿qué quieres decir? Ven conmigo, te llevaré donde perteneces. Fleta, lo siento. No quería molestarte, yo solo... Qué mal. Ya estoy molesta. Ahora ven conmigo, voy a enseñarte una lección. ¿Eh? ¿Esto es una continuación de la historia o me va a matar? ¡Fleta! ¡Oh, Dios!
Vale, creo que me ha tirado por la escalera. Sí, ahí estoy. Un poco muerta. ¡Uf! ¡Qué accidente! Oh, querida, parece que se cayó por las escaleras. Pobrecita, ¿crees que le dolió? Por supuesto. Oh, bueno. Y ahí riéndose como una loca. Vale, en este caso sí que tenía que esconderme, aunque intentaré coger este char. ¿Se me ha quedado pillado el juego? ¡Ah! ¡Se me ha cerrado! ¿Esto estaba programado así para que se me cerrase el juego? ¡Qué curioso! Vamos a ponerlo de nuevo porque vamos a terminar la parte. Pues nada, aquí estamos de nuevo y me imagino que el anterior era más bien un game over que un final malo, ¿no? Eso es lo que yo creo. De todas formas, ya lo comprobaré o lo miraré, porque ya seguramente podré mirar las condiciones sin hacerme muchos spoilers. Y por ahora, sobre Fleta, parece que está como una cabra enorme, se aisló demasiado, eso es lo que me da la sensación. Y al final, la imaginación suya y su comportamiento provocó todo esto. Me imagino, claro, es que ya te digo, no sé todavía por qué ha surgido este mundo, ni siquiera quién diablo soy yo. Todavía no tengo los datos suficientes para hacer teorías. Pues ya está. Con esto nos despedimos. Y esto era todo. Muchas gracias por verlo y ya nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós y hasta ahora.